Saludos y bienvenidos a este tercer programa que Telemotril dedica a la Semana Santa, hoy centrados en el Martes Santo, un martes de perdón y misericordia. Y para comentar el cortejo de anoche, pues está con nosotros Javier Ruiz, que es el vocal de Costanos. Buenas. Buenas. Y Sergio Urrutia, que es el hermano mayor de la cofradía. Hola, muy buenas, Sergio. Bueno, han sido dos años, lo estamos diciendo, ¿sabes? Quizás no estemos repitiendo mucho, han sido dos años con Semana Santa, pero sin procesiones, y había ya ganas de tener esta, ¿no? Había ganas y se ha visto en la calle de Motril. Se lleva viendo estos dos días, con el Domingo de Ramos y el Lunes Santo, a rebosar de gente por todas las esquinas, y yo creo que ayer pudimos vivir un día igual, en el que ya más allá de las hermandades que tenemos, lógicamente, el entusiasmo y la ilusión por salir a la calle, el pueblo de Motril nos está acompañando y se nota la diferencia. Como organización, ¿cómo ha sido para la cofradía estos dos años? Bueno, al final el primer año, el 2020, fue, por decirlo de una manera, un año en seco, un año en el que, más allá del contacto leve por móvil y de vernos alguna vez, pero tampoco podíamos organizar, como cualquier otro ámbito de la sociedad, no podíamos organizar nada. Ya sí que es verdad que alrededor de septiembre, cuando ya empezamos a ver que esto iba a tener una evolución clara, estamos hablando del 2020, ¿no?, cuando se montaron los altares de culto para la Semana Santa de 2021, y ahí sí es verdad que se vio una evolución de decir, bueno, queremos estar presentes, tenemos que volver, tenemos que darle vida a nuestros titulares, ese culto externo, y bueno, con mucha ilusión, hasta que ha llegado el momento de salir a la calle, que como ya se sabe, le dio el pistoletazo a la Virgen de la Pastora, y a partir de ahí fue un no parar. Pues vamos a comenzar a ver las imágenes que grababa nuestro compañero Quique Álvarez. Hacemos un resumen de unos 50 minutos, siempre se lo decimos. A partir de la madrugada, pues estará disponible todo lo grabado anoche, recordamos, por nuestro compañero Quique Álvarez. Todo lo grabado anoche estará disponible tanto en Telemotril, en la TDT, como en la página web, como en redes sociales. Despiértalo, que te entere, hombre, despiértalo. Veíamos ahí, importante que esté garantizado el relevo generacional, ¿no? Sí, eso sí es verdad, que esta cofradía año tras año volvemos a agotar hábitos en la pavera, como le decimos, ¿no?, en nuestros niños, y la verdad es que el desarrollo de la hermandad a futuro se ve muy bien. Ahí ya se pueden apreciar algunos de los cambios que ha habido durante estos años, ¿no? Ya estaban proyectados para 2020, pero la evolución del Señor en el Monte de Calvario rojo, quitando ese símil de piedra que llevaba antes, de clavel rojo, esa túnica bordada que llevaba muchísimos años sin salir, creo que alrededor de unos 8 o 10 años, ¿no, Javi? Con la lectura de la sentencia. Y triunfo con parte de la plebe dentro de la ciudad de Jerusalén y el sacro templo, y mando a mi primer centurión, Quinto Cornelio, lleve públicamente por la ciudad de Jerusalén, ligado y azotado, y que sea vestido de púrpura y coronado de espinas, con la propia cruz en los hombros, para que sea ejemplo a todos los malhechores. La sentencia que la leía Antonio Manuel, hermano mayor de la Virgen de la Angustia. Ah, 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 ah.
bajada del San Jose por esa rampa, que la verdad es que... Impone. Va en el segundo tramo. Ahí está sonando la marcha del perdón de Dios, ¿no? Sí. Que es la marcha que la banda de la sentencia de Almuñeca, la banda que con la que llevamos ya rondando los 5 años, podemos llevar. 4 o 5 años. 4 o 5 años podemos llevar. Le compuso para 2019 a nuestro Señor. Si nosotros teníamos ganas, no sé yo si las bandas tenían más ganas todavía de volver a la calle después de lo mal que lo han pasado todos estos años. Porque estamos hablando de agrupaciones musicales que no solo se quedaron sin su principal fuente de ingresos, es que tampoco han podido ensayar en estos... Claro. Al menos en conjunto, individualmente sí, pero estamos hablando que no podían ensayar en conjunto. Y al final para ellos es una cosa salir a la calle, ellos cuando hacen su captación de nuevos músicos y todo, es en Semana Santa. Y eso hay que tenerlo en cuenta, y 2 años sin salir una banda, porque por motivos personales uno tiene que dejar diferentes ámbitos de su vida, y uno de ellos puede ser a lo mejor una banda, y si no tiene ese relevo generacional porque no te han visto en la calle, es un problema. O sea, Jesús Ortega, que venía de representación con la Hermandad de la Angustia, y el que se ha encargado de todo el sonofrán del María Santísima de la Misericordia. Y vértigo da con el paso del Señor, la Virgen Quitaripo.
Javier, yo creo que ese es el susto de la noche cuando... Sí, cuando ya empezaron a caer las cuatro gotas y de cuatro gotas pasó un poco más. Que ya fue cuando nos las vimos, nos las pensamos que así íbamos. Pero seguimos para adelante. Una nube que nos dio el susto de la tarde, ¿no? Sí. La jugada, la verdad, es que se quedó muy buena noche, tanto en viento como... Además, el viento fue ameno. Pudimos disfrutar de unas candelerías, tanto en el paso del Señor como de la Virgen, completamente encendidas ya más de entrada de la madrugada. Quiero largo y reposado, como sabéis, ¿vale? Y bueno, susto. La verdad es que para la previsión que debería para el martes del Santo, tenemos que estar hasta agradecidos. De verdad que sí. Al menos en esta ocasión la calima casi no se ha notado. En los coches blancos sí, en los negros más todavía. Ese puede ser el gran cambio que ha dado el Señor. Son pequeños detalles que a lo mejor la gente de a pie, pues, entre tanta majestuosidad de paso y demás, no lo aprecia, pero el cambio que ha dado el Señor con el monte, esa luz que desprende el rojo, un rojo clavel que fue donado en la subida del Señor por todos sus hermanos. Durante el viernes de Dolores estuvo el Cristo en veneración y todos los hermanos que quisieron pudieron donarle el clavel. Y la verdad es que estamos contentos con ese tema. Un cortejo que, a pesar de los dos años de parón, no hemos visto mermado, no hemos tenido esa incertidumbre que podíamos tener con los nazarenos que iba a pasar o con el cuerpo de mantilla. Si hubo la normalidad de todos estos años, todos los hábitos han salido a la calle sin problema y creo que pudimos disfrutar de un cortejo bastante bonito. Porque han sido días de incertidumbre, semanas, porque principio de año no se sabía cómo iban a ser los ensayos, ¿no? No había ninguna, porque no se sabía la evolución tampoco. No sabíamos si íbamos a salir o no iba a salir de verdad este año. Pero al final había mucha gente, tantos nazarenos como costaleros, que te decían, yo es que hasta última hora, depende cómo esté la cosa, no sabemos cómo está. Y eso al final, una hermandad también para preparar un cortejo así en la calle, necesito una previsión, una seguridad. Y la verdad que eso sí nos ha hecho un momento de incertidumbre. Cuerpo de mantillas que, si no recuerdo mal, rondaba las 40 personas, 40 mujeres, el cuerpo de mantillas, que es lo que normalmente viene sacando el Pario de María Santísima Misericordia a la calle, acompañándolo. Y bueno, ya vemos como después del sustillo, incluso el viento de cae, se puede empezar a disfrutar, pues, de esa candelería que tiene el paso de Pario. Este año nos acompañaba en el paso de palio la banda de Cuyar Vega, de Felipe Moreno, que ya se había contratado para la Semana Santa de 2020, y es otro de los cambios que tiene, y la verdad es que estamos muy contentos por su actuación allá. Sergio, que estos dos años de parón, como decía, también ha servido para seguir aumentando el patrimonio, para restaurar parte de ese patrimonio de la hermandad, en este caso de la cofradía, ¿no? Sí, ahí estamos viendo un claro ejemplo, como pasa con el paso del Señor, ¿no? Estéticamente cambiaba este año con la restauración de las varas de palio. Hemos disminuido de altura, la verdad es que estamos muy contentos como ha quedado el palio compensado. Se estrenaba en 2020 la restauración y por fin lo hemos visto en la calle, y algunos detallitos más que ahora, cuando pase el paso a la Virgen, os comentaré.
Ahí tenemos otro de los pequeños estrenos de este año, que es la restauración de la Cruz Guía. Viene siendo pequeñas pinceladas, ¿no? Que a lo mejor la gente no entiende, pero que se va restaurando y se va no solo engrandeciendo, sino manteniendo también el patrimonio de la hermandad, que es muy importante. Impresiones de esta ampliación, iba a decir cambio, no ha habido cambio, ampliación de la carrera oficial, impresiones desde vuestra cofradía. Yo creo que ha sido un éxito, lo estamos viendo domingo y lunes santo. La verdad es que el martes santo no venía de cara porque ya era nuestro recorrido habitual y como se suele decir, por lo que pasamos por allí. Pues no han engalanado claro, una tercera la parte del recorrido, ¿no? Y la verdad es que estábamos muy contentos, pero no solo por eso, sino porque es que se ha visto que ha sido un éxito. Una plaza de España totalmente llena, donde a lo mejor antes carecía un poquito de vistosidad. Y muy contento, la hermandad está muy contento con ella. Una entrada en tribuna en hora, eso sí, hay que agradecérselo a los fiscales, que su gran labor, que este año la verdad es que el tiempo de horario hemos ido clavado y la verdad es que no es un tema fácil porque hay que tener muchos factores en cuenta, por los nazarenos, los pasos, sus marchas. Mucha paciencia. Mucha paciencia, una reunión, como bien hemos hablado, de fiscales para decir que se hacía y apalía esa pérdida de tiempo con la lluvia. ¡Al cielo!
La Virgen entraba en su paso por tribuna con campanillanos de Utrera y continúa ahora con campanillanos, las marchas que sonaron. Estamos viendo bien el exorno floral de la Virgen, aprovecho y os explico un poquillo. La Virgen iba de flores con rosa de alba, rosa de Atenea, rosa de crema, astromerias, estatis blanco, flor de cera y escabiola y lentisco pintado en blanco. Ese era el adorno floral de este año. Venimos a cambiar un adorno floral de 3-4 años de clavel blanco solo, dándole otra impronta al paso de París. Y la nueva carrera oficial, que como hemos dicho fue un total acierto por parte de la agrupación y de las hermandades hacer tirar con ella para adelante.
vamos a llevarlo a la gloria. Vamos a llevarlo al cielo, nada más que como vosotros sabéis, dándole con los pies. ¡Fuerte los pies arriba! ¡Llama cuando quiera, listo! Pues quietos los zancos y fuerte para arriba, de verdad. ¡Oh, por valiente! ¡Quieto! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Lo oímos! ¡Venga de frente! Ya está todo dicho. Entre con la marcha cuando empecemos a bailar. Despacito y al compás con el señor. Javi, tienes que adelantarte a la banda. ¡Oído lo que se va a mandar! ¡Oído lo que se va a mandar! ¡Irse aguantando! ¡Irse aguantando! ¡Menos paz! Otro de los estrenos que hemos podido ver este año en el Paso de Palio de María Santísima Misericordia ha sido una nueva fila de candelería de orfebrería. La hermandad está cometiendo una candelería nueva, está hecha en Sevilla por orfebrería andaluza. Esta fila ha sido donada por un hermano a María Santísima Misericordia. Un encaje de Bruselas que saca la Virgen también ha sido por donación. La cordonería del Paso de Palio, que ha sido donado por varios hermanos, y el llamado de la Virgen, que ya fue donado en 2020 por la cuadrilla de costaleros. Hizo una marcha Mario Paul,
que es una marcha compuesta por Rubén Jordán para la banda de las Cigarreras recientemente, y es una marcha compuesta para y por las víctimas que está habiendo en esta desgraciada guerra que estamos sufriendo en Ucrania. Una marcha preciosa que invita a rezar y a pedir por ella. Como era en el principio, ahora y siempre.
Miserere. Pues fuimos la primera hermandad a empezar con el Miserere, ¿no? Y la verdad es que hay que darse con estos momentos porque nunca se sabe cuándo va a ser la última vez que se le cruzará el Miserere al Cristo del Perdón. Ya llevan las monjas varios años comentándonos que posiblemente sea el último, posiblemente el último. Siempre conseguimos arañar un año más, pero no sabemos cuándo va a ser de verdad el último. Y hay que quedarse con estas cosas y disfrutarlas cada año. Thank you.
30 años de vago, ¿eh? Así que no os digo nada, ¿eh? Y además estáis a la vuelta, ¿eh? Vamos, uno se va por Víctor Burgo. Así que os quiero volar. Y encima aguantad que estáis al revés. Al cielo lo que hace el cielo. Vámonos. Por visto, ¿eh? Vámonos. Ahí está. Vámonos. La dificultad que entraña esa rampa de la salida, supongo que la recogida será incluso peor. No, pero la gente va con más ganas para el entierro porque sabe que es el momento que ya lo vas a hacer el año que viene y es cuando la gente está ya emocionada y sigue para arriba y cuesta más bajarla que subirla. Y así concluye un martes santo, un martes de perdón y de misericordia. Javier, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a vosotros. Sergio, gracias. Enhorabuena gracias. También por esa parte de cabeza visible de la cofradía, de llevar la responsabilidad, aunque esté bien repartida entre ese equipo de trabajo. Al final, pero al final somos, el responsable también. Al final somos muchos que estamos al pie del cañón, pues se suele decir, muy acompañados por todos los hermanos y la verdad es que sin ellos no se hace nada, por mucho hermano mayor que sea. Muy bien. Pues sí, a ustedes solo recordarles que mañana volveremos a estar aquí a las 10 de la noche, si nos están viendo en la primera edición, y luego de madrugada o al día siguiente a las 6 de la tarde, en primer lugar con el Cristo de la Salud y María Santísima del Mayor Consuelo, y posteriormente con el Gran Poder.